Además hay otro factor que ya no está la reina presente, es Carlos. Entonces está como este abismo de que él está en este trabajo de instaurar su nuevo reinado, de establecerse. Entonces a la reina antes uno no la cuestionaba, si la reina te decía anda, uno iba, pero a Carlos es distinto. Entonces igual es muy interesante este escenario y igual se puede interpretar como el tema de la popularidad, del enganche con Carlos, pero como digo, son interpretaciones, son rumores, son hipótesis. Karen, pero es ahorrativo por lo menos, porque dicen que la coronación de la reina eran 8.000 invitados y él lo bajó a 2.000 invitados. Claro, pero es que lo de la reina fue un hecho incomparable, inigualable, y en el que ahora, por ejemplo, vamos a estar viendo toda la transmisión súper clara en la BBC, vamos en las redes sociales. En cambio, la reina, tú tenías que estar ahí para ver lo que pasaba. Pero era Pero un la acto reina tenía que además. invitar ahí a toda la Commonwealth, a todo el mundo. Era Si no estabas ahí, no lo veías. un acto histórico. Lo que se ve ahora Exactamente. es un poquito más quizás anecdótico, un poquito Claro. farandulero de la realeza, por supuesto, otro nivel, de Claro. marketing también, de Claro. relaciones Era públicas más también. celestial antes y finalmente también ellos hablaban mucho como de esta relación de que Dios te entregaba el poder. Sí, pues. Oye, Y Karen, en ese espérate, y sentido. ahora es como Super Bowl porque andan buscando estrellas por doquier.